Ingresé antes de cumplir los 18 años para hacer labores de limpieza, hasta que finalmente terminé en el área donde estoy actualmente, el área legal. Bueno, vino entre medio un profesor Alfonso Gazañadé, que estaba construyendo su casa y me llamó para que siga construyendo acá en la Universidad de Isa. Yo inicié como practicante en impresiones. Luego, a lo largo del tiempo, he pasado por las diferentes áreas de tecnología y actualmente me encargo de ver la base de datos y pertenezco al equipo de telefonía IP. Inicié mis labores en impresiones como mecanógrafa, luego a cobranzas, luego a caja y en caja me quedé hasta ahora que soy jefe de tesorería. ESAN es para mí todo. ESAN me preparó y luego preparó a mis hijos. Lo está preparando a mis hijos porque me están dando la oportunidad de que ellos sean unos profesionales. O sea, para mí es como estar enamorada de alguien eternamente. Entonces creo que para mí es algo muy importante el levantarme todos los días y sentir que voy feliz a ESAN. ¿Qué siento? Motivación para seguir avanzando. Un inmenso y profundo cariño familiar. ESAN es una familia, porque acá vivimos más horas que en nuestras casas. Quiero hacer llegar un cordial saludo a toda la familia de ESAN. En este mes, el 25 de julio, celebramos nuestro aniversario con una historia maravillosa. En estos años hemos crecido, nos hemos fortalecido y seguimos manteniendo las tradiciones y la calidad que caracteriza nuestra institución. Quiero mencionar que este mes estamos cumpliendo el 14 aniversario como universidad con una proyección extraordinaria. Quiero reiterarles mi reconocimiento a todos ustedes y felicitarlos por este aniversario. Ernesto Cerdán, Víctor Martín Castro Cárdenas, Donato Gala, Severino Rubio Machuca, Juliana Escatolón, Consuelo Cabieces, Itala Castañino, María Teresa Ramos Zárate, Jorge Talavera, Nacido en ESAN.